los seres humanos, corremos el riesgo de destruirla y de ser a su vez víctima de esta degradación. También habló ante la FAO, que es la Organización para Agricultura y Alimentos, Food and Agriculture Organization de las Naciones Unidas, sobre la posibilidad de una catástrofe ecológica bajo el efecto de la explosión de la civilización industrial. Eran otros problemas en aquel tiempo cuando se venía toda la industrialización, subrayando la urgencia y la necesidad de un cambio radical en el comportamiento de la humanidad, porque los progresos científicos más extraordinarios, las proezas técnicas más sorprendentes, el crecimiento económico más prodigioso, si no van acompañados por un auténtico, se me movió, progreso social y moral, se vuelven en definitiva contra el hombre. San Pablo II se ocupó de este tema con un interés cada vez mayor. En su primera encíclica advirtió que el ser humano parece no percibir otro significado de su ambiente natural, sino solamente aquellos que sirven a los fines de un uso inmediato y consumo. Nada más estamos pensando en nosotros. Sucesivamente llamó a una conversión ecológica global, pero al mismo tiempo hizo notar que se pone poco empeño para salvaguardar las condiciones morales de una auténtica ecología humana. La destrucción del ambiente humano es algo muy serio, porque Dios no solo le encomendó el mundo al ser humano, sino que su propia vida es un don que debe ser protegido de diversas formas de degradación. Toda pretensión de cuidar y mejorar al mundo supone cambios profundos en los estilos de vida, los modelos de producción y de consumo, las estructuras consolidadas de poder que rigen la sociedad hoy. El auténtico desarrollo humano posee un carácter moral y supone el pleno respeto a la persona humana, pero también debe prestar atención al mundo natural y tener en cuenta la naturaleza de cada ser y su mutua conexión en un sistema ordenado. Las plantas, los animales, los minerales, todos estamos conectados. Por lo tanto, la capacidad de transformar la realidad que tiene el ser humano debe desarrollarse sobre la base de la donación originaria de las cosas por parte de Dios. Él nos donó la tierra, nos donó todo lo que hay. Ahora tenemos nosotros que responder. El cuidado de la creación. Aquí está. Por lo tanto, la capacidad de transformar la realidad que tiene el ser humano debe desarrollarse sobre la base de la parte de Dios. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Esto no es parte de la encíclica, esto lo pusimos nosotros, Diana y yo, porque consideramos que es importante. Hay una organización a la que nosotros pertenecemos, se llama Climate Catholic Covenant. Esa es una organización que viene directamente de los obispos en Estados Unidos y que tiene que ver con el medio ambiente. Y seguido hay actividades y cosas que aparecen. Y esto es una de las cosas que ellos publicaron recientemente. El cuidado de la creación es pro vida. De acuerdo con la enseñanza católica tradicional, el pacto climático católico reconoce el cuidado de la creación y preocupación por el cambio climático como un problema pro vida. Nos debe interesar tanto como el aborto, nos debe interesar tanto como
el problema de los refugiados nos debe interesar tanto como deshacer la pena de muerte, nos debe interesar todo lo que es pro vida. Esto es una parte que debe de ser, de acuerdo a los obispos, una parte importante también ya. Y dice el Papa: mi predecesor Benedicto XVI renovó la invitación a eliminar las causas estructurales de las disfunciones de la economía mundial, corregir los modelos de crecimiento que parecen incapaces de garantizar el respeto del medio ambiente. El Papa Benedicto nos propuso reconocer que el ambiente natural está lleno de heridas producidas por nuestro comportamiento irresponsable. También el ambiente social tiene sus heridas, pero todas ellas se deben en el fondo al mismo mal, es decir, a la idea de que no existen verdades indiscutibles que guíen nuestras vidas, por lo cual la libertad humana no tiene límites. Eso es lo que algunas personas piensan. Y sí, la libertad obviamente tiene límites. Cuando mi libertad invade el derecho de otro, se acabó mi libertad. Mi libertad llega hasta donde empieza el derecho del otro. Entonces, y a veces queremos pensar que no hay límites. Se olvida que el hombre no es solamente una libertad que él se crea por sí solo. El hombre no se crea a sí mismo. El espíritu es espíritu y voluntad, pero también naturaleza. Con paternal preocupación nos invitó, está hablando todavía de Benedicto, a tomar conciencia de que la creación se ve perjudicada donde nosotros mismos somos las últimas instancias, donde el conjunto es simplemente una propiedad nuestra y el consumo es solo para nosotros mismos. El derroche de la creación comienza donde no reconocemos ya ninguna instancia por encima de nosotros, sino que solo nos vemos a nosotros mismos. Para poner solo un ejemplo destacable, a ver, creo que me brinqué algo, ¿no? Unidos por una misma preocupación. Estos aportes de los papas recogen la reflexión de innumerables científicos, filósofos, teólogos y organizaciones sociales que enriquecieron el pensamiento de la Iglesia sobre estas cuestiones. Pero no podemos ignorar que también fuera de la Iglesia Católica, otras iglesias y comunidades cristianas, como también otras religiones, han desarrollado una amplia preocupación y una valiosa reflexión sobre estos temas que nos preocupan a todos. Para poner solo un ejemplo, quiero recoger brevemente parte del aporte del querido patriarca ecuménico Bartolomé, con el que compartimos la esperanza de la comunión eclesial plena. El patriarca Bartolomé se ha referido particularmente a la necesidad de que cada uno se arrepienta de sus propias maneras de dañar el planeta. Porque en la medida en que todos generamos pequeños daños ecológicos, estamos llamados a reconocer nuestra contribución, pequeña o grande, a la desfiguración y destrucción de la creación. Sobre este punto, él se ha expresado repetidamente de una manera firme y estimulante, invitándonos a reconocer los pecados contra la creación. Que los seres humanos destruyan la diversidad biológica en la creación divina, que los seres humanos degraden la integridad de la tierra y contribuyan al cambio climático, desnudando la tierra de sus bosques naturales o destruyendo sus zonas húmedas, que los seres humanos contaminen las aguas, el suelo, el aire. Todos estos son pecados. Porque un crimen contra la naturaleza es un crimen contra nosotros mismos y un pecado contra Dios. Los cristianos, además, estamos llamados a aceptar el mundo como sacramento de comunión, como modo de compartir con Dios y con el prójimo en una escala global. Es nuestra humilde convicción que lo divino y lo humano
se encuentran en el más pequeño detalle contenido en los vestidos sin costuras de la creación de Dios, hasta en el último grano de polvo de nuestro planeta. San Francisco de Asís. No quiero desarrollar esta encíclica sin acudir a un modelo bello que puede motivarnos. Tomé su nombre como guía y como inspiración en el momento de mi elección como obispo de Roma. Creo que Francisco es el ejemplo por excelencia del cuidado de lo que es débil y de una ecología integral vivida con alegría y autenticidad. Es el santo patrono de todos los que estudian y trabajan en torno a la ecología, amado también por muchos que no son cristianos. Él manifestó una atención particular hacia la creación de Dios y hacia los más pobres y abandonados. Amaba y era amado por su alegría, su entrega generosa, su corazón universal. Era un místico y un peregrino que vivía con simplicidad y en una maravillosa armonía con Dios, con los otros, con la naturaleza y consigo mismo. En él se advierte hasta qué punto son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior. Su testimonio nos muestra también que una ecología integral requiere apertura hacia categorías que trascienden el lenguaje de las matemáticas o de la biología y nos conectan con la esencia de lo humano. Así como sucede cuando nos enamoramos de una persona, cada vez que él miraba el sol, la luna o los más pequeños animales, su reacción era cantar, incorporando en su alabanza a las demás criaturas. Él entraba en comunicación con todo lo creado y hasta predicaba a las flores, invitándolas a alabar al Señor como si gozaran del don de la razón. Su reacción era mucho más que una valoración intelectual o un cálculo económico, porque para él cualquier criatura era una hermana, unida a él con lazos de cariño. Por eso se sentía llamado a cuidar todo lo que existe. Su discípulo San Buenaventura decía de él que, lleno de la mayor ternura al considerar el origen común de todas las cosas, daba a todas las criaturas, por más despreciables que parecieran, el dulce nombre de hermanas. Esta convicción no puede ser despreciada como un romanticismo irracional, porque tiene consecuencias en las opciones que determinan nuestro compromiso. Si nos acercamos a la naturaleza y al ambiente sin esta apertura al estupor y a la maravilla, si ya no hablamos el lenguaje de la fraternidad y de la belleza en nuestra relación con el mundo, nuestras actitudes serán la del dominador, del consumidor o del mero explotador de recursos, incapaz de poner un límite a sus intereses inmediatos. En cambio, si nos sentimos íntimamente unidos a todo lo que existe, la sobriedad y el cuidado brotarán de modo espontáneo. La pobreza y la austeridad de San Francisco no eran un ascetismo meramente exterior, sino algo más radical. Una renuncia a convertir la realidad en mero objeto de uso y de dominio. Por otra parte, San Francisco, fiel a la Escritura, nos propone reconocer la naturaleza como un espléndido libro en el cual Dios nos habla y nos refleja algo de su hermosura y de su bondad. A través de la grandeza y de la belleza de las criaturas, se conoce por analogía al autor. Sabiduría 13:5. Y
su eterna potencia y divinidad se hacen visibles para la inteligencia a través de sus obras desde la creación del mundo. Romanos 1:20. El mundo es algo más que un problema a resolver. Es un misterio gozoso que contemplamos con jubilosa alabanza. Mi llamado, el Papa. El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar. El Creador no nos abandona. Nunca hizo marcha atrás en su proyecto de amor. No se arrepiente de habernos creado. La humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común. Deseo reconocer, alentar y dar las gracias a todos los que en los más variados sectores de la actividad humana están trabajando para garantizar la protección de la casa que compartimos. Merecen una gratitud especial quienes luchan con vigor para resolver las consecuencias dramáticas de la degradación ambiental en las vidas de los más pobres del mundo. Diana. Le voy a pasar a Diana ahora el micrófono. Pero tú le mueves. Ajá. Bueno, después de haber hablado, Oscar, de esta encíclica, me imagino que ustedes están pensando qué solución podemos tener acerca para cuidar el medio ambiente. Y lo que nosotros estamos viendo es que en algunos países ya han prohibido las bolsas de plástico. En algunos lugares de aquí de Estados Unidos, los popotes ya no los usan porque son plásticos de un solo uso. Y en Europa, algunas empresas colaboran con los pescadores en el mantenimiento y limpieza de aguas y playas. Pero esto no deja de ser un grano de arena en el desierto, porque estamos invadidos de plásticos, estamos invadidos de cosas que están dañando el medio ambiente. Debemos de combatir el problema, pero ¿qué se puede hacer? De acuerdo a la Agencia de Protección al Medio Ambiente, que es sus siglas son EPA, el promedio de cada persona aquí en Estados Unidos produce diariamente 5.91 libras de basura. Cada uno de nosotros estamos produciendo eso diariamente de basura. Nada más el 1.51 de libra se recicla de la basura que nosotros producimos. 4.40 de libras es lo que se tira al basurero diariamente. Eso sucede en la casa de cada uno de nosotros, dependiendo las personas que viven en tu casa. Ay, se fue de más. ¿Es todo? Okay. Esto lo va a decir Oscar. Ahora, pero no sé si se alcance a ver, porque podemos tener inquietudes, ¿no? Y este no es una plática para decir qué hacemos, sino es para reflexionar cada uno en su propia vida, qué cambios podemos hacer, ¿no? ¿Qué podemos mejorar? Esto es solamente una idea. Por ejemplo, ahí viene votar. Votar por personas que entiendan este problema y que estén dispuestos a cooperar para resolverlo, ¿verdad? Que las personas que toman las decisiones a nivel público, en la política. Está ahí, dice Google, que quiere decir, busca información. Ahí hay información. Esta encíclica que yo nada más leímos, el encabezado, la dedicación prácticamente, es un libro que se puede conseguir, y aquí lo traigo yo, para enseñárselos, por si no lo conocen.
¿Dónde quedó? Gracias. Ahí la pueden tener y la pueden tener gratis Esta es la encíclica. Yo me la traje, me equivoqué. La tenemos en español, pero me traje el de inglés. Pero es igual, nomás está en el diferente idioma, ¿no? Pero también se puede bajar gratis en los sitios del Vaticano. Está publicada para... Sí. Si uno la quiere leer en la computadora o imprimirla, está perfectamente ahí, gratuita. Entonces, toda la encíclica. También, pues, nos invitan a que consideremos sembrar árboles, si podemos, para ayudar. También, cuando vamos de compras, como decía Diana, pues, tal vez llevar nuestra propia bolsa, tal vez comprar, preferir cosas que vengan en vidrio y no en plástico, evitar tanto empaque, y los alimentos, tratar de consumir alimentos que sean más locales, que no vengan de tan lejos, porque se gasta mucho combustible para traerlos, y también consumir menos carne. Aparentemente, como se produce la carne, causa un daño al sistema ecológico y contamina mucho el ambiente, lo que segregan las reses. Entonces, ayudar con eso un poquito, usar más el sol, abrir las ventanas, depender menos de las cosas eléctricas. Tender la ropa. Sí, aprovechar el sol para a lo mejor secar algo de ropa cuando tengan oportunidad. Cositas de estas que se pueden hacer, ¿no? Y se puede pensar en cambiar los focos de incandescentes a fluorescentes, hacer pequeños ajustes en la casa, apagar la luz cuando no se necesite o cerrarle a la llave, hacer baños un poquito menos agua al bañarse o cepillarse los dientes, cositas que uno puede empezar a hacer, como también a lo mejor si vamos a algún lugar y podemos irnos juntos, en lugar de llevar dos carros, pues tratar de combinar. O ir en bicicleta, como sabemos que Gabriel y Diana van a bicicleta muy seguido a donde tienen que ir, cuando se puede, y usar el transporte público. Esas son decisiones que nosotros podemos hacer en nuestra casa. El Tucson se puso hace poco un poco más difícil, el reciclaje, porque ahora ya no puedes poner vidrios en el bote azul. Ahora esos vidrios los tienes que llevar a un centro de recopilado. A nosotros tenemos una biblioteca cerca de la casa, como a una milla y media, y ahí es donde lo llevamos. Hay un contenedor ahí. Entonces, buscar dónde se deposita eso para ayudar un poquito a que haya, pues, menos basura, menos problema. Cositas que nosotros podemos ir haciendo. Y ahora... Yo les voy a compartir algo muy familiar. Tenemos una sobrina que vive en Suiza. Tiene dos niñas. La niña tiene 8 años, la mayor, y la niña más pequeña va a cumplir 4 años. Y pues sabemos que Suiza es un país que tiene este modo de la recolección, de una preocupación, se puede decir, por el medio ambiente. Entonces, me estaba comentando que su niña mayor, en la escuela hacen, por ejemplo, una vez cada 3 meses, más o menos, de ir por el bosque y recoger basura. Y me dice, en realidad no recogemos tanta basura. De repente te encuentras un vidrio, pues allá un Kleenex, pero no hay mucha basura aquí por la manera de cómo ellos, la manera de cómo ellos hacen la forma de mantener el país sin esa basura, ¿no? Y entonces,
Ese día es algo especial porque van los padres, los maestros y los niños y hacen como un día de campo y lo hacen ver muy agradable para ellos. Y la otra niña, que va a cumplir sus 4 años, va a un kinder que es en el bosque. En esa, ahí no le enseñan a leer, no le enseñan a escribir, simplemente que ellos hagan y exploren, les enseñan que convivan en la naturaleza. Podemos ver otra. Sí, esto es, está hablando Diana de esto porque esta es parte de la esperanza que nos dice el Papa que hay, sí, ¿no? Que hay cosas que están pasando y que nosotros también podemos tener ideas de qué hacer. Y esto, no quiere decir que a los niños de ustedes pues van a hacer lo mismo, pero podemos ver qué se puede hacer para hacer una pequeña diferencia y ayudar a que los niños tomen conciencia de la importancia de cuidar el medio ambiente. Ese es el salón de clases. Sí. No hay edificio, no hay mesabancos, no hay libros. Ahí están estudiando. Y dice que, por ejemplo, nosotros, dice, tía, mira, dice, cuando yo me acuerdo que cuando iba yo a la escuela, si estaba lloviendo, pues la clase se suspendía. Aquí no, dijo. Aquí llueve, neva, esté como esté el clima, los niños van a la escuela porque quieren. Ese día que tomó la foto, estaba lloviendo. Y si se fijan, es un cerco nada más de palitos donde se resguardan, dice. Y la lona es una vil lona de plástico, dice, la que tienen ellos ahí. A lo que sí hay una chimenea, pero está en pleno bosque. Y los niños, no importa cómo anden ahí, ellos llegan a su casa. Dice, llega a mi casa súper sucia. Dice, no creas que viene como una niña limpia. No, dice, porque están explorando, están conviviendo con la naturaleza, exactamente. Ahí está, yo les quería, la foto del excusado, ¿no está? No la puse, no. No, está un excusado que me llamó mucho la atención porque está la fosa, pero es un excusado así y todo de palitos así alrededor también. Y tienen el papel colgando ahí de un gancho y afuera una botella de agua para que se laven las manos. Sí. De una especie de garrafón ahí de agua. Pero ese es el salón. Es impresionante. Y estos niños, dicen ahí, de 4 a 7 van a esta escuela. Y los niños allá entran a primaria a los 7 años, después de cumplir los 7. Y dicen que en poco tiempo aventajan a otros países donde los niños entran a más pequeña edad, porque ya van más maduros. Tienen sus teorías, pero es algo que nos da... Nos llamó la atención porque pues es parte de la vida de nuestra sobrina, pero al mismo tiempo es una inspiración, ¿no? Porque hay esperanza, estamos tratando de entender cómo nuestra hermana tierra, sí, aquí está, gracias. Entonces, ¿cómo convivir con la creación de Dios? Lo que nos decía Francisco, el hermano sol, la hermana luna, la hermana agua. Y vamos a, para terminar, los invito a que hagamos una oración que el Papa escribió también en la encíclica, que es dirigida a nosotros los cristianos, o que nos invita a nosotros los cristianos a que la hagamos con él. Si les parece bien, es: te alabamos, Padre, por todas tus criaturas que salieron de tu mano poderosa. Son tuyas y están llenas de tu presencia y de tu ternura. Alabado seas, Hijo de Dios Jesús. Por ti fueron creadas todas las cosas. Te formaste en el seno materno de María. Te hiciste parte de esta tierra y miraste este mundo con ojos humanos.
Hoy estás vivo en cada criatura con tu gloria de resucitado. Alabado seas. Espíritu Santo, que con tu luz orientas este mundo hacia el amor del Padre y acompañas el gemido de la creación, tú vives también en nuestros corazones para impulsarnos al bien. Alabado seas. Señor uno y trino, comunidad preciosa de amor infinito, enséñanos a contemplarte en la belleza del universo, donde todo nos habla de ti. Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud por cada ser que has creado. Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos con todo lo que existe. Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumentos de tu cariño por todos los seres de esta tierra, porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. Ilumina a los dueños del poder y del dinero, para que se guarden del pecado de la indiferencia, amen el bien común, promuevan a los débiles y cuiden de este mundo que habitamos. Los pobres y la tierra están clamando: Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz para proteger toda vida, para preparar un futuro mejor, para que venga tu reino de justicia, de paz, de amor y de hermosura. Alabado seas. Amén. Muchas gracias. Y le regreso el micrófono a...